Debería tener un plan para esto. Ya tengo uno. Entra e improvisa. Coño, ese era el mío también, me lo has copiado. Se lo voy a decir a la seña. ¡Mío! ¿Este botón qué hace? Encender esto seguramente, no queremos encenderlo. ¡Esto hace mucho ruido! Nadie me había contado que esto iba a hacer ruido. Ahora este loco está nervioso. O roncando, no estoy muy seguro. Pero es que tengo que abrirlo rápido. Tengo botella. No, no quiero el mapa. No tengo botella. ¿Dónde coño me meteré los objetos arrojadizos? ¿Y esto qué hace? Le folle. ¡Mierda! Si sabía que era una luz. ¡Uy! ¡Estate ahí! Está viniendo. ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¿Por qué no te puedo noquear, cabrón? No te vayas a dar la vuelta. ¡No coge la botella! ¡Padre! ¡Cucú! Míralo, chavalito. ¡Ha apagado la luz porque le molesta! ¡Hostia, qué gracioso! ¿Y yo qué hago con eso? Porque... ¡Hombre! ¡Ah! ¡Ah! Podía haberlos distraído desde la otra punta del puente si enciendo esta luz y hago que se muevan del sitio. Tú no vas a volver a subir aquí, ¿no? No. Desde allí, podía haber tirado una flecha aquí, los atrae hacia esta parte y puedes cruzar tranquilo. Pero yo lo que quiero es darle a esta puta manivela. ¡Y es la única manera! ¡Por las malas! ¿Ah, no estoy haciendo ruido ahora? No me está escuchando nadie ahora. Está bien, ¿eh? Me voy. Yo creí que esto iba a hacer ruido y tenía que esperarme a que se fueran o algo. Tanta mierda. No, es que muchas veces me lo complico yo solo. ¿No hay nadie? ¡Lo sabía! Yo me cuelo mejor por aquí, chaval. Que no hay trampas. Lo dije muy rápido, ¿no? Ahora... iba a decir, ¿tú no te cansas nunca? Pues, Vale. ¿Culpa mía? Ahora. Aunque técnicamente esto debería de estar ardiendo. Hala, ya no hay más trampa. ¿Y esto para qué? ¿Para qué me pones blanco en la pared si no puedo trepar por ahí? ¿Para confundirme? Es que son muy finos, aquí. Son muy finos los cabrones. Y una puerta que puedo abrir. ¡Qué raro! No tengo que buscar 7 millones de... caminos distintos. Yep. La tenebra. Orión, hijo de las calles. ¡Haya! ¿En serio, Garrett? Ah, por lo menos no te has matado. Vámonos. Y ahora queremos que salte hacia el otro lado. ¿Vale? Hacia el otro lado. ¡Haya! Ahí estamos. ¡No! Guardia malo, ¿quién me estaba viendo? No se ha movido nada. Tenía un montón de locos psicópatas en pelota abajo, pero no se ha movido nada. ¿Crees que Orión puede salvar a los que son como ellas? ¿Qué? No se puede salvar a las abominaciones. Ya ves que la puerta aguanta. A no ser que alguien como yo la abra, ¿no? Vale, ya se han ido. Ah, esta puerta aguanta. Y pues yo no me fiaría mucho, ¿eh? No tengo miedo. Tras la bendición de Orión, no le temo a nada.
Acabé con un grandullón de la guardia en piedra gris. Pero estas cosas parecen peores. ¿De dónde crees que salen? ¿De las profundidades? ¿O han salido a rastras del mar? Con lo fuerte que me están zumbando los oídos, creo que han abierto mi cráneo y surgido de mis pesadillas. Fu, qué poeta está eso. No. Vale, ya se han separado. Y es cuando yo puedo moverme. Aquí no hay nada. Ah, te vas a dormir un ratito. Tienes que estar cansado, padre. No te preocupes, ¿vale? Yo voy a coger esto. Por si me viene dando por culo un loco y tengo que curarme un poquito. Y te voy a dejar, ¿vale? Ese hombre vendrá de vuelta con la antorcha, así que... vamos a esperarnos detrás de la cajita y va a salir todo muy bien. No tiene nadie por qué resultar herido. Creo que se me va a caer. ¿Eh? ¡Es una mierda para ti, hombre! Con lo bien que estaba saliendo. Nada, simplemente tenías que esperar en el otro lado. Y así no te descubre. Así que... no. No, vale. Yo vengo por aquí, cojo mi comida y me voy, bitch. Hasta luego, ojo. También te puedes esperar aquí si quieres. Si eres tan suave como soy yo. Por las tumbas. Sí, de los dioses. Sí. No te he escuchado nunca decirlo. Hasta luego, eh. Pesadilla de guardia, son todos iguales. Le enseñan en la academia tres o cuatro frases y ya está. Y después le dan de comer. No, no le. Hablar realmente no le enseña. Dime que no he venido aquí para. He venido aquí para mierda. ¡No! Y mira que había una marca, no estaba echando cuenta ni siquiera. Esa es la historia de mi vida. Vámonos, venga. Vale. Ya sé que por ahí no vuelvo. Está bien eso. Me ha quedado claro, no hace falta que me lo mande por correo. Yo creo que no debería de abrirse esta puerta, ¿no? Pero es que por algún lado tengo que avanzar. ¿Me entiendes? Además tienen aire acondicionado. Dentro de esa rotonda, Orión está administrando su cura. Erin está cerca, lo sé. Mi sentido arácnido. No merezco la bendición. Me lo dice. Allá en la muralla de... cuidadito. Dudé. Los de la guardia parecían monstruos, enfundados en su negro acero. No fue como esta noche. Aún así nos temían, amigo. Sabían que no podrían contenernos. Ni nosotros podríamos. Todo el puente ha desaparecido. En la calle del mercado hay un agujero donde antes había gente. Mejor en el fondo del río que esclavos de esos nobles malnacidos. La ciudad resurgirá, hermano. Sí. Que te calles ya. Fuego de las personas. Que yo tiro por aquí. No en las fraguas del varón. Tanto escuchar. ¿Qué habéis querido revelar? Oye, me parece perfecto. Pero a mí después no me echéis la culpa del puente. ¿Y ya me han visto todos? Iba muy bien la cosa. ¿Qué hace? Si estabas tirando para abajo, ¿qué haces yendo para acá ahora? No, vale, vamos ahí. Hola, he visto. No, hola, nada. No has visto nada, ¿ves? No he visto nada. ¿Por aquí he venido? No, por aquí no he venido. Es paro que le por culo. Y ahora este va a bajar para comprobar lo de. ¿Es uno de los perros del varón? Ahí. Va a comprobar pájaros y estaba bajando la escalera y yo no tengo escapatoria. No puedo fiarme ni de mi propia cabeza. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí tengo escapatoria! Mierda, no. Soy una... ¡eh! Allí brillaba algo. Y ese hombre está durmiendo, así que... ¡uy, a verme! ¿Tienes algún motivo para... ¿qué sucede? No sucede nada. ¿Es un pájaro? No, no hay nada. Pana, duérmete. Te duele la cabeza. Duerme.
Vale, no te pongas ahí, ¿eh? Normal que te duele la cabeza. ¡Se nota! ¡Mío! ¡Mía! La moneda. Se me tenéis que relajar un poco, ¿eh? Yo no he noqueado a nadie, no he hecho nada. Para que estéis enfadados de repente de esa manera, ¿eh? Le he dicho una marcha, va, que y le duele la cabeza que se tumbe un rato. No quiero flechas de cabeza ancha, quiero una con cuerda. Y ahora podría apagar esta, pero no sé si me van a ver. Da igual, por intentarlo. Vale, puesto una zona segura. Estoy escondidito, todo lo que puede hacer por ver uno para dormirse y no me va a descubrir. A no ser que esté viniendo ya. Porque yo escuchaba algo. ¡Puto pájaro, tío! Yo sabía que había un pájaro ahí dentro. Pajico ahora. Estos están tirando para arriba. Y tú te tenías que dar la vuelta. No puedo permitir bajar la guardia. Ah, no, no te has dado la vuelta. Te has quedado pegándole patada a la pared. Está bien, ¿eh? Yo me voy. Y me da que por aquí puede que... No sabes lo que sufres. ¡Hasta que él te cura, hermano! ¿Y duele? He visto los maletines de esos médicos de la tenebra. No hablamos de doctores, cabeza bruma. Hablamos del mismísimo Orión. Te salva con el poder de su propia fe. Recuerdo que me llevó hasta una pila de agua sagrada. Roja como la sangre y apestando a... Vida. A vida, hermano. ¿Lo recuerdas? Me marcó la frente con eso. De izquierda a derecha y... ¡Pan! Aquello me cayó. Como un rayo. ¿No hace daño? No. No me refiero a eso. No lo puedes saber hasta sentirlo. Me quemó y atravesó. Pero era un fuego caliente y gozoso que purgó la miseria y la mierda de mi interior. Sangre nueva por la vieja. Ya ha acabado, hijo. Satisfecho cuando todo esto haya acabado. Para mí que es el primero que se corre en un bautizo, chava. Me atravesó y ese calor que no tiene el pecho. Y ahora estos están volviendo. No quedaría. Tengo que llegar a aquella parte. Te voy despacito. Y de lujo, de lujo. Muy bien. Ahora. Huele fatal por aquí. Cuidadito con los cristales. Y... ¿Cómo puedo...? No quiero gastar la cuerda. Puedo subirme ahí si utilizo la cuerda, pero no quiero. ¿Qué? ¿Hay alguien haciendo ruido? ¡No! No hay nadie... haciendo ruido. ¿Por qué no puedo subirme? Tiene que haber una manera, o sea... Tiene que haber una manera. Pero me van a escuchar... Así que, por si la mosca, guardo y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Es un paro que la ha picado! ¡Ah, por aquí no es! ¡Va, va, 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 va! ¡Y ya está! ¡Como un fantasma! ¡No me ven! ¡Para cuando quieran investigarlo! ¡Ya me he ido! ¡Oh, baby! ¿Soy bueno o no? Debería tener un plan para esto. Ya tengo uno. Entra e improvisa. Coño, ese era el mío también, me lo has copiado. Se lo voy a decir a la seña. Ábrete, sésamo. Fue una vacía y un viaje moneda. Yo no sé dónde coño me estoy metiendo tantos kilos de chatarra. Vámonos. Abrimos. ¿Qué habrá detrás de la puerta número 3? ¡Este es Orión! Hoy le hemos enseñado al barón Northcrest que la gente es la sabia de esta ciudad. ¿Qué dice? Y que no se puede prescindir de ella. ¡Jesucristo! ¿Por qué? ¡Nos ha traicionado! Era un falso mesías. Coño.
Vuestro dolor y miedo pronto tocarán a su fin. Amigos, hoy es un buen día. ¡No! Con el poder que os regalo, rechazaréis cualquier sufrimiento que intente apoderarse de vosotros. Cuando todos hayamos sido ungidos, compartiremos este don con el mundo. Erin. ¿Qué hay en ultramar? Otra vez el mundo fantasma. Dime que he parado el tiempo. ¡Oh! Bueno, ¿dónde? Seguro que he parado el tiempo, estoy actuando ahí, estoy consciente. Y he llegado para salvar a Erin y coger la mierda. ¡Oh! Me asusta la música. Hijo de puta, te bloquean para que te den la vuelta, después te asustan. Esta cámara lenta no me gusta, mío. ¡Haya! La segunda piedra. ¡O la última! ¡Oh! ¡Y ahora llegaré a rescatarte! ¡Erin! ¡Mío! ¡Ah! ¡Garrett! ¿Qué has hecho? ¡Necesito eso! ¡Lo necesitamos! ¿No comprendes lo que estoy intentando hacer aquí? Tienes que parar, Orión. ¿Qué te he dicho? He parado el tiempo, Shabá. ¿De proteger al pueblo? ¿De intentar darle una vida mejor? No las estás ayudando, las estás condenando a muerte. Ahora se sienten bien, pero créeme. No podrán soportar la primigenia. ¡No! Ya tranqui. ¡Oh! Está llamando a todos los Este es mío. El rey de las ratas. El príncipe de los cojos. Robando como siempre. He esperado mucho tiempo para verte colgado, maestro de ladrones. Yo no necesito una soga. Será un maldito placer arrancarte la vida con mis propias manos. Bueno, ya iba siendo hora. Podría darle una lección vital al alguacil. Oh, primero me puedo mejorar. Aturdí. Esto cada vez me está gustando más, lo del combate. Aunque... con la concentración activa pulsa... ¡De puta madre! O quizás sea mejor escabullirse. Sí, yo para mí que lo que no va a hacer es pillarme. Flecha de agua, mierda. Huye o enfréntate a él. Puedo leer. ¿Que me enfrente a él cómo? Si tiene una ballesta y un palo. Por lo pronto vamos a apagar esto. Y damos las vueltas. No te escondas, coge lo que había arriba. Ah, no puedo cogerlo, vale. Eres igual que el valor. Historia antigua. Estás acabado. Está seguro, ¿no? Porque lo mismo me enfrento a ti todavía, Sheva. Lo mismo te parto el culo todavía. Va a verlo muy rápido. Creí que había fallado. ¡Ah! ¡Sala la vuelta, Leo puta! ¿No dispare fuego? ¿Eso es caca? ¿Esto para qué? ¿Esto qué hace? ¡Ah! Ojalá te aplaste algo, chaval. ¡Ojalá te aplaste algo! ¿Qué ha? ¿Y me mata? ¿En serio? Este tío me lo cargo yo, Es lo que lo sepa. Podría darle una lección vital al alguacil. No, y se la voy a dar. Una polla escabullirse, se la voy a dar. No, ¿dónde está la flecha gorda? La explosiva, chaval. A ver si te gusta esto, chulo. Da chuparla. ¡Y no muere! ¿Qué? Por las de fuego. ¡Arde, cabrón! ¡Eh! ¡Y me mata de una! ¿Qué dices? Ya puedo estar aquí hasta mañana. Te pido abrir el culo. ¡Arde, cabrón! No, no, no. ¿Y yo cómo me da si no me puedes estar viendo?
O toma oportunidad en la cara. ¿Dónde está, bonito? Yo decido quién vive y qué. ¡Y no le doy! ¡Déjate de juguetitos y enfrente! ¡Que te calle! Nos gusta, ¿eh? Nos gusta el fuego a la espalda, ¿eh? No. Me voy a cagar en tu boca. Tú mueres hoy. Todos lo sabían, ¿no? Tú hoy mueres. Y ¡pum! No, y ¡pum! He dicho. ¡En serio! ¡En serio! Detrás de la puta columna estabas muerto ya. Le quedaba una última flecha y me mata. Tú me estás tomando el pelo, chaval. Hijo de motherfucker. Pues solo las oleo, gilipollas. O sea, es que no me puedo proteger ni en la, en las columnas, chaval. O sea, esto es lo último. Esto es lo último. Ah, ah. Ha sido una gran molestia desde el principio. ¡Pup! Acá es una molestia también. ¡Mierda, me ha gastado una! ¡Pup! ¿Otra quieres? ¡Pup! Mira, que me queda. Que me queda las anchas. ¡Pup! ¡Hostia! Esa no la ha hecho efecto. La última, corre. ¡Pup! ¡Muere! ¡Muere, cabrón! ¡Muere! Por lo general, no mato a gente, salvo que no me quede más remedio. Pero como alguien a quien conozco, no sigo las reglas, ¿verdad? ¡A chuparla! ¡Pero hacha, le has matado! ¡Y tanto! Dame. Dame tus putos bolsillos. Dame. ¡Hola! Vale, coño. Círculo de ámbar. Vaya anillo de mierda que tenías también, hijo mío. Y esto para mí, sea lo que sea. Flechas explosivas. Muy bien me hubieran venido. Pero no me han hecho falta. Y sigo sin poder guardar. ¿Qué te apuestas que muera ahora de una pedra en la cabeza o algo? ¿Dónde está lo de abrir aquella? ¿Para qué? Esto. Para mí. ¿Dónde está la manivelita? No, en serio, ¿dónde está la manivela? Te he visto. Así que la manivela abría aquella puerta, Curioso. Claro, podía haberlo abierto. Y liarme a dar vueltas sin que el tío se enterara, ¿no? Pero ese no es mi estilo. ¿Que había más de una manivela? ¿En serio? Pues es normal, ¿no? Lo entiendo. Tenían que ponértelo complicado. Ya está, no te preocupes. Vámonos. Y se ha abierto la puerta. No hace falta que me la señales también. Y había que forzar la cerradura. No, anda que me iba a escapar yo del tío. Vámonos. ¡Quita la música! ¡Si está muerto, el cojo! Ya está requiesca timpache. Y una que también es fácil de forzar la cabrona. Esta es de la que te dije, ¡no! ¡Otra noche! ¡No, por favor, quítame las manos de encima! ¿Qué haces con ese pañuelo? ¡Oh! Y tienes que echarle con el cloroformo primero para poder quitarle la fraga. Vale, ya, vale. La mirada del tigre. Finalizado. ¿Has preferido utilizar tu entorno, el entorno a tu beneficio, en lugar de otros medios? Y matar al carbo, eso ponlo ahí también. Matar al carbo.